Hello, good afternoon. Hi. Hello, good afternoon, everybody. My name is Andres Julian Gomez. I am your English teacher. Today we are studying learning activity three that is about describing uh, things, technological devices, and also, we are studying today the the adjectives ending in ing and ed. So, welcome to your English class, and I hope that you enjoy this uh, section. Um, I'm going to click here on contenido del curso, then projecto and then activity three. In activity three, we are going to materials and support materials. Click on the second slide and then multimedia version. In the multimedia version. What I like about technology. In this third learning activity of English.Works 3, you will learn about describing objects and feelings, how to ask questions, and to make comparisons. So, this is the material, what I like about technology, lo que me gusta de la tecnología. En esta tercera actividad de aprendizaje de English.Works 3. Aprenderá sobre describir objetos y emociones, como hacer preguntas y comparaciones. I'm going to click introduction. Introductory material. Dear learner, this material will help you study the topics related to learning activity 3. You will learn about number 1, describing objects and feelings. Number 2, technological devices. Number 3. Asking questions. Number 4. Comparative forms. Let's begin. Material introductorio, estimado aprendiz. Este material le permitirá estudiar los temas relacionados con la actividad de aprendizaje 3. Los temas a tratar son: descripción de objetos y emociones, aparatos tecnológicos, hacer preguntas, formas comparativas. Empecemos. Number 1. Describing objects and feelings. Nicole read a great book last week and she wants to share her opinion about it on her blog. Read Nicole's blog. Description de objetos y emociones. Nicole leyó un gran libro la semana pasada y quiere compartir su opinión acerca de él en su blog. Léela. Nicole's blog. The Art of War. This amazing book talks about leadership and the qualities of a good leader. Sun Tzu, the author, discusses how military tactics are developed through interesting and convincing narration. This, is, this innovative style makes the reader think about business and, in a strategic way. A great leader, according to this book, Should make people feel fascinated, inspired, convinced about his or her goals. Sun Tzu emphasizes the importance of being disciplined and committed authority figure. Entonces, en el arte de la guerra, aquí tenemos la, la publicación de Nicole. Nicole está describiendo el libro que leyó y de la historia, la narración, como también está sintiendo, como también describe eh, cómo hace un buen líder sentir a las personas. Entonces aquí vamos a ver dos adjetivos, un adjetivo que termina en ing y un adjetivo que termina en id. Entonces el adjetivo que termina en ing describe lo que hace que yo me sienta de, de una manera determinada. Por ejemplo, This Amazing Book, este libro maravilloso, quiere decir que el libro tiene unas características, una historia que me hace a mí sentir maravilloso, maravillado. El libro es maravilloso, me hace sentir maravillado. Cuando yo utilizo, por ejemplo, Interesting and Convincing Narration, que es una narración interesante y convincente, eh, le está dando características a la narración. Y estas características, conocidas como adjetivos, son los que generan ese sentimiento en mí. Por ejemplo, Interesting Narration es una narración interesante, lo que hace que yo me sienta interesado en leer el libro. ¿Por qué? Por cómo está construida la narración. Y Convincing, lo mismo, hace que la narración tenga unos aspectos. Eh, un significado convincente para mí, que yo cuando lo lea me estoy convencido de lo que me están diciendo, de esas características que debe tener un buen líder o el liderazgo. Por otro lado, tenemos eh, adjetivos como fascinated, inspired, and convinced, disciplined, and committed. Todos estos adjetivos terminados en ED son la manera como yo me siento, como la persona se siente después de leer el libro. Entonces, fascinado, inspirado, convencido. ¿sí? Un buen líder tiene que ser disciplinado, comprometido. Por eso es que terminan en ed. Entonces, recapitulando lo que les acabo de decir, debemos tener en cuenta que los adjetivos terminados con ing van a describir las cosas, las situaciones que me hacen sentir a mí de cierta manera. Y cuando yo quiero hablar acerca de mis sentimientos, voy a utilizar un adjetivo terminado en ed. Porque ellos son los que como yo me siento. When Nicole describes the book, she uses verbs ending in ing, and when she describes the qualities of a leader, she uses the verbs ending in ed. Nicole knows how to change verbs into adjectives. There are adjectives ending in ing and ed. Adjectives ending in ing describe characteristics about something or someone, and they are used after the verb be. The chart below has some examples of this kind of adjective. Cuando Nicole describe el libro, usa verbos terminados en ing. Y cuando describe las cualidades de un líder, usa verbos terminados en ed. Nicole sabe cómo convertir los verbos en adjetivos. Existen adjetivos terminados en ing y en ed. Los adjetivos terminados en ing describen características de algo o alguien. Y son usados después del verbo ser o estar. La tabla de abajo contiene algunos ejemplos sobre este tipo de adjetivos. Miremoslos. Mary is an interesting girl. Romeo and Juliet is an exciting love story. The movie was boring, so I went home early. Entonces tenemos el primer ejemplo. Mary is an interesting girl. Mary es una chica interesante. ¿Por qué Mary es una chica interesante? Porque cuando tú hablas con ella, quieres escucharla, quieres seguir hablando con ella, porque Mary conoce de muchos temas y es una chica habladora. Por eso ella es interesante, porque cuando las personas la escuchan, ellos están interesados In. en escucharla, porque tiene diferentes temas, porque eh, habla eh, con un lenguaje adecuado. ¿sí? Ahora tenemos Romeo en Julie. Is an exciting love Story Romeo y Julieta es una emocionante historia de amor en este caso exciting, que es emocionante eh, nos hace a nosotros estar emocionados de leer la historia de esta historia de amor donde Romeo y Julieta tienen diferentes situaciones en las cuales las familias eh, no querían que ellos dos eh, estuvieran juntos entonces es una Emocionante historia de amor, porque yo al leerla me siento emocionado, porque eso es lo que genera el libro en mí. The movie was boring, I went home early. La película fue aburrida, entonces fui a la casa temprano. En este caso, la película estaba aburrida, boring, es porque la película en su trama, en su contenido, en los actores, eh, la historia, en fin. Eh, hacen que yo me sienta aburrido en verla. Entonces, era tan aburrida la película que yo no terminé de verla, me fui temprano a casa. Adjetivos ending en ed describe feelings or emotions, and they are used after the verbs to be or to feel. Here are some examples of this kind of adjective in the following chart. Entonces, ahora vamos a ver los adjetivos terminados en ed. Ellos describen sentimientos, emociones y son usados después de los verbos ser, estar o sentir, to be o to feel en inglés. En la siguiente tabla encontramos algunos ejemplos de esta clase de adjetivos. The news makes me feel depressed. She was amazed when her team won. I am annoyed because of this cold weather. The news makes me feel depressed. Las noticias me hacen sentir deprimido, sí. Entonces son noticias deprimentes y me hacen sentir deprimido. Por eso utilizamos depressed. Y está después del verbo feel, del verbo sentir. She was amazed when her team won. Ya estaba asombrada, wow, cuando su equipo ganó. So she was amazed. Por eso estamos utilizando amazed, terminado en -ed. I am annoyed because of this cold weather. Estoy molesto por este clima frío. Entonces, ¿cómo me hace sentir el clima frío? Molesto, annoyed. Number two: Technological devices. John is reading an article about technology. Pay attention to the definitions about gadgets. Aparatos tecnológicos. John está leyendo un artículo sobre tecnología preste atención a las definiciones sobre los artefactos. what is your favorite gadget to communicate with others? communication is an important aspect of technology. when we want to get in touch with people, we can use devices such as phones and cell phones. i want to let you know more about some of the most common gadgets people use. ¿Cuál es tu eh, dispositivo favorito para comunicarte con otros? La comunicación es un aspecto importante de la tecnología. Cuando nosotros deseamos estar en contacto con personas, nosotros podemos usar dispositivos como teléfonos y celulares. Yo deseo permitir, eh, me gustaría permitirte o hacerte saber más acerca de algunos de los eh, dispositivos más comunes que las personas usan. You can operate different devices such as TV sets, air conditioners and toys from a short distance with a remote control. Entonces aquí tenemos el el control remoto dice que puede operar diferentes dispositivos como televisores, aires acondicionados, juguetes este una distancia corta. An MP3 player is a portable digital audio player that reproduces files in MP3 format. It is very convenient for you because you can take your favorite music with you anywhere, entonces tenemos aquí un dispositivo que se llama el reproductor de mp3 es un eh, dispositivo de audio digital, portable, que reproduce archivos en formato mp3 es muy práctico porque las personas lo pueden, pueden tomar su música eh, donde quieran que vayan, a laptop this portable computer is quite practical for people who don't work at home entonces tenemos un eh, portátil, es un dispositivo, un computador portable que es bastante práctico para las personas quienes no trabajan en casa. A desktop, is a data processing machine is not portable, most people have one at this home. Entonces tenemos un eh, computador de escritorio, es una máquina procesadora de datos, no es portable, la mayoría de personas tienen uno en su casa. A cell phone un a portable communication device. You can use it to make calls, play games, check your email, or listen to favorite music. Te tenemos el celular, es un dispositivo de comunicación portable. Usted lo puede usar para hacer llamadas, jugar videojuegos, revisar su correo o escuchar su música favorita. Headphones. You can listen to music using headphones. Es a good option when you don't want to annoy other people with too much noise. Tenemos ahora los auriculares, usted puede escuchar música usando auriculares, es una muy buena opción cuando no deseas molestar a otras personas con tu alto ruido. You use a game console when you want to play video games, most kids enjoy one of these around. Ust, eh, usted usa una consola de juegos, cuando usted desea jugar videojuegos, la mayoría de niños disfruta tener uno de estos en casa. External drive You can store data in an external hard drive. They offer different storage capacities according to your special needs. They offer storage according to your special needs. A global pos positioning system, GPS, gives you Your exact position on Earth, most cars and mobile phones have it to help people locate places easily. Entonces, tenemos un sistema de posicionamiento global o un GPS que te da eh, la posición exacta de la Tierra. La mayoría de carros y celulares lo tienen para ayudar a las personas a ubicarse en lugares fácilmente. US Flash Drive, pen Drive, is a portable device. People use to store information. It's very convenient because you can have information with you all the time. Entonces, tenemos una USB, lo que llaman un, eh, una memoria USB, es un dispositivo portal, las personas lo usan para guardar información, es muy práctico porque usted lo puede, usted puede tener información importante contigo todo el tiempo. A printer, una impresora, can print information stored in your computer or pen drive using this device on Times it comes with a scanner and photocopier integrated. Hacemos una eh, impresora, usted puede imprimir información guardada en su, de su computadora eh, o memoria usando este dispositivo. Algunas veces viene con un escáner y con una fotocopiadora integrada. Ok, asking questions. Number three, asking questions. Read the conversation between Nicole and Joanna. Pay attention to the questions. Hacer preguntas. Preste atención a las preguntas. Lee la conversación entre Nicole y Joanna. Hi. Hi, how are you? Hola. Hi. Hi, how are you? Hola, como estas. How are you? I'm fine. I read a wonderful book last week. That's great. What kind of book is it? Estoy bien. Yo leí un eh, maravilloso libro la semana pasada. Eso está grandioso. Qué clase de libro es este? It's a philosophy book. It's very interesting. How much did it cost? Es un libro de filosofía. Es muy interesante. ¿Cuánto te costó? Ten In English, you can ask questions based on the WH questions. Using what add a noun. Look at the examples in the chart. In English usted puede hacer preguntas basado en los interrogatorios WH usando what añada un sustantivo y mire los ejemplos en la tabla. Question word. Usage. Example. What kind? Ask about description. What kind of music do you like? I like salsa music. What time? Ask about time. What time do you get up? At six o'clock. Bueno, tenemos dos. What kind and what time? What kind of music do you like? I like salsa music. ¿Qué clase de música le gusta? Me gusta la salsa. Este what kind pregunta acerca de la descripción, significa qué clase. What time preguntará acerca del tiempo. What time do you get up at 6 o'clock? qué hora se levanta? A las 6 en punto. When you ask questions about specific information using how, add an adjective or an adverb. Look at the examples below. Question word. Usage. Example. How many? Ask about quantity, countable. How many books are there? There are 10. How much? Ask about price, amount, uncountable. Example How much does your new cell phone cost? $200. How long? Ask about length, time or space. How long did you stay there? For two days. How often? Ask about frequency. How often do you go to the gym? Twice a week. How far? Ask about a distance. How far is your house? It is one kilometer away. How fast? Ask about speed. How fast can you run? I'm very slow. How old? Ask about age. How old are you? I'm 16 years old. Bueno, entonces tenemos preguntas con how más un adjetivo o un adverbio. How many preguntas acerca de cantidad. How many books are there? Cuántos libros hay. How much asks about price. Eh, how much pregunta acerca del precio y de la cantidad. No contable. How much does your new cell phone cost? ¿Cuánto costó? ¿Cuánto cuesta tu nuevo celular? How long? Pregunta acerca de la duración en tiempo o espacio. So, how long did you stay there? ¿Cuánto tiempo se hospedó allá? How often? Pregunta acerca de frecuencia. How often do you go to the gym? ¿Qué tan a menudo va al gimnasio? How far? Asks about distance. How far is your house? How far? Pregunta acerca de la distancia. ¿Qué tan lejos está tu casa? How fast? Ask about the speed. Pregunta acerca de la velocidad. How fast can you run? ¿Qué tan rápido puedes correr? How old? Pregunta acerca de la edad. How old are you? ¿Qué edad tienes? Number four, comparative forms. Joanna went to the department store and found two excellent televisions. She wants to buy a new one, but she does not know which one is better. She wrote an email to John asking for advice. Read the comparisons in his answer. Formas comparativas. Joana fue a un almacén y encontró dos excelentes televisores. Ella quiere comprar un televisor nuevo, pero no sabe cuál es el mejor. Ella le escribió un email a John pidiéndole su consejo. Lea las comparaciones que hace John acerca sobre los... Televisores en su respuesta. Hi Joanna, how are you? I think the Star 3000 TV is as good as North BC4 TV. I search for more information about them. This list can help you to make your decision. Star 2000 is not as thin as North BC4. North BC4 is less expensive than Star 2000. Star 2000 is less advanced than. North BC4, North BC4 is not heavy as, he is not as heavy as Star 2000. Entonces tenemos aquí, bueno, hay comparaciones de igualdad y desigualdad. Entonces, si cuando leemos Star 2000 TV is as good as the North BC4, cuando leemos que el Star 2000 del televisor Star 2000 es tan bueno como el North BC4, Queremos decir que aquí los dos son buenos, sí, no hay uno mejor que el otro, sino que los dos son buenos. ¿Cómo formo yo este comparativo utilizando el adjetivo good en medio de dos preposiciones as as? En el segundo, en el segundo, la segunda oración resaltada, Star your is not as thin as North busy for. Este es una comparación de desigualdad, donde dice que el Star 2000 no es tan delgado como el North BC4, lo que quiere decir que el North BC4 es más delgado, porque el Star 2000 no es tan delgado como el North BC4. North BC4 is less expensive than Star 2000. North BC4 es menos costoso que el Star 2000, o sea, lo que quiere decir que el Star 2000 es más costoso o que vale más. Por eso utilizamos less expensive than. En este caso, va less más el adjetivo más el than. En el anterior ejemplo, en el de desigualdad, pues solamente es agregar not al verbo. It's not as thin as. It's not as smart as. It's not as tall as. No es tan delgado como. No es tan inteligente como. No es tan alto como. Eh, start 2000 is less advanced than North BC 4 Star 2000 es menos avanzado que el North BC4, lo que quiere decir que el North BC4 es más avanzado. North BC4 is not heavy as Star 2000. North BC4 no es tan del tan pesado como el Star 2000. We can make comparisons using comparative forms. The following chart has conjunctions and examples in context. Podemos hacer comparaciones usando formas comparativas la siguiente tabla tiene conjunciones y ejemplos de contexto comparative form as as conjunction as as example richard is as fast as john comparative forms not as as and less than Not as, as. Less than. My house is not as big as yours. Richard is less interested in technology than John. Bueno, entonces en la primera forma comparativa tenemos as adjetivo as. Richard is as fast as John. Richard es tan rápido como John. Los dos son rápidos, ninguno es más rápido que el otro. Es un, una comparación de igualdad. Ahora, tenemos not as as. Cuando le agregamos el not, preposición as, adjetivo más as, queremos decir que hay algo diferente. My house is not, as, is not as big as yours. Mi casa no es tan grande como la suya. Lo que quiere decir que la suya es más grande. Por eso es que me diga con el not. As, adjetivo as. Y después tenemos el less que significa menos y el dan que significa que, menos que. Pero eh, Richard is less interested in technology than John. Ah bueno, Richard is less interested in technology than John. Richard está menos interesado en la tecnología que John. Listo, así terminamos el material de aprendizaje, ya lo hemos revisado. Aquí están los ejercicios, práctica de pronunciación. Práctica 2. La práctica 2 contiene cuatro ejercicios de práctica, de profundización. La práctica 1 tiene cinco ejercicios de, de profundización y tenemos una conversación y preguntas acerca de la conversación. Pero ahora me voy a pasar a, los, a las evidencias de esta semana que me interesa dejarlas muy claro. Entonces, tenemos aquí las instrucciones. Yo voy a navegar por las flechas y me aparece el primero, My Favorite Movie. Este es el, 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 el foro acerca de mi película favorita. En esta evidencia debe participar en el foro My Favorite Movie en el que se solicita. Describa su película favorita y realice una pregunta sobre la descripción hecha por un compañero. Tenemos eh, usted en esta, en esta eh, publicación describe la trama y los personajes de su película favorita, pero lo más importante es que utilice los adjetivos terminados en -ing y los adjetivos terminados en -ed. Por ejemplo, this romantic film is an astonishing and convincing because it is based on real facts. The setting looks like the real ship, which makes you feel involved in the movie. This film shows the loving relationship between Jack and Rose. Who are in love and fight against the traditional society. Rose is a young girl who is engaged from when she doesn't love. On the other hand, Jack is a poor guy who loves Rose. They uh, describe love together in the uh, scene, in the end. Jack gives his life in the Rose's life. I was fascinated by this movie because of the scene. I was entertained because of the story and depressed because it Ends in death, just like Romeo and Juliet. Entonces tenemos los adjetivos astonishing, convincing, involved, loving, fascinated, eh, entertaining, depressed. Estos adjetivos describen la película, los que terminan en ING, la historia, los que terminan en ING y los que terminan en ED, como yo me siento. Me siento involucrado, fascinado por la película, me siento entretenido, pero también depresivo, porque al final muere, la, lo, eh, muere el protagonista eh, por amor. Entonces yo como voy a participar en el foro, le doy clic en ver foro, aquí me van a abrir los tres foros, voy a buscar el foro de, pre, eh, de My Favorite Movie y después le doy clic en responder, después voy a encontrar un cuadro en el cuadro. Eh, de edición voy a hacer mi participación. En este cuadro de edición hago mi participación y al final le doy clic en responder. Muy bien. Siguiente. Technological devices es una evidencia interactiva. Yo le voy a dar clic a las interactivas para que él me direccione a la actividad interactiva. Aquí vamos a comprar dos celulares. Y Inter In Vamos a ver cuál celular es mejor que el otro. So, which one are you going to buy? I don't know, let's compare them. Vamos a compararlos. Entonces tenemos LPQSX, LPQS diseño, es un smartphone y el otro es un celular regular. Las medidas: 146 x 73, 98 x 51. El S es más pequeño. El SX pesa 150. El S103. Eh, un tamaño de 5.1 en la pantalla. Aquí de 2.2. Una cámara de 16 megapíxeles. Una cámara de 1.3 megapíxeles. Y tiene un zoom digital y un self-timer. El otro tiene detención de sonrisa, un zoom digital, activación con voz, detección de cara, eh, sensores de iluminación trasera. Bueno, en fin. El SX es más avanzado que el S. Vamos a comenzar con falso y verdadero. The LPQS cell phone is as modern as LPQSX. Falso, no es igual de, de moderno. LPQSX is as big as. Es tan grande como. Falso porque uno era más grande. XQ is heavier than LPQS. Sí, es más pesado que el LPQS. The smartphone has more functions than the feature phone. Sí, el smartphone tiene más funciones que el celular regular. The picture quality in LPQSX is as good as LPQS. No es falso. La imagen debe ser mejor en el SX. The LPQS is cheaper. Yes, that's true. Es más barato. Valía 105, el otro valía 600. The LPQS displays is smaller. Yes, it's smaller. Listo, muy bien. Así está la respuesta. Very good job. Keep it up. Ok, compraron el celular. Muy bien, lo cerramos y ya queda guardado. En la número 4. Cell phones for sale, tengo que darle clic aquí a la oración subrayada para que me descargue. Ya me descargó el archivo y aquí me van a presentar dos celulares. Lea la descripción de los dos teléfonos celulares, luego escriba 10 comparaciones entre ellos. Tenemos un celular smartphone que pesa 145, el otro 135, uno que tiene 14 centímetros de de ancho 10 centímetros de ancho y el otro 14 centímetros 13 centímetros de largo el otro 7.5 centímetros de largo uno tiene eh, los dos tienen sistemas operativos iguales que es el android Operating system eh, hay el silver x100 es eh, resistente al agua y al polvo el otro solo es resistente al agua la pantalla es de 5.1. En el Silver X100 y la pantalla del otro es de 3.8. Eh, resolución de 1060 por 1900. De 860 por 1200. Que tiene un multitouch. Muy bien. Y listo, tiene una memoria de 32 gigas, ambos tienen memoria de 32 gigas. En este espacio vamos a escribir las 10 oraciones utilizando en el primero as as y en el otro les dan no as as. Entonces yo puedo comparar, por ejemplo, la resistencia al agua, la resistencia al polvo. Yo puedo comparar que si el peso, que uno es menos pesado o si los dos son igual de pesados. Entonces tengo que revisar muy bien las... Las, eh, las características para poder hacer esta comparación. Por ejemplo, Titanium XY is not as heavy as Silver X100. lo que quiere decir que el Silver X100 es más pesado que el Titanium S1, Z1, porque dice que no es tan pesado como el Silver X100. Lo que quiere decir que el Silver X100 es más pesado. Y estoy utilizando no as heavy as. No as heavy as. Puedo utilizar LES, voy puede utilizar aquí as as, por ejemplo, cuando leíamos lo de los el sistema operativo, ambos tienen el mismo sistema operativo. Entonces, el sistema operativo del Z1 es tan bueno como el sistema operativo de Silver X100. Por último, tengo Gadget Fight. Dice que aquí voy a hacer un video. En este si usted debe elaborar un video haciendo uso de la aplicación Movie Maker o la de su preferencia. Donde realice la descripción y comparación de dos aparatos tecnológicos usando los temas vistos en clase en esta actividad de aprendizaje. Puede comparar dos tabletas, dos computadores portátiles, dos reproductores MP3 o dos computadores de escritorio y tenga en cuenta que su descripción debe ir acompañada de subtítulos en inglés, los cuales apoyan la información suministrada en el video. Entonces, van a hacer un video o pueden hacer una presentación de PowerPoint animada, pero con voz en la. La cual ustedes comparen estos dos eh, dispositivos a su elección y utilicen las comparaciones que estudiamos en clase. Recuerden que se pueden comunicar conmigo siempre por esto, nuestra mensajería interna que se encuentra en la parte superior. Aquí en el sobre van a escribir, envía una nueva notificación y escriben mi nombre completo, Andrés Julián Gómez. Recuerden que mi apellido es Mariño, parecido al departamento Nariño, pero con M, Mariño. Y aquí en el mensaje, recta en el mensaje y en el asunto, vamos a poner un asunto. Por otro lado, también podríamos utilizar eh, los foros. En el foro de dudas e inquietudes, también me pueden hacer la duda, la inquietud, que aparece acá: foros de preguntas e inquietudes. Le das clic en responder y más adelante también responder en este cuadrito. Aquí hago la pregunta y con muchísimo gusto. Eh, esto no han ha sido los contenidos para el día de hoy. Espero que ustedes eh, esto hayan tenido en cuenta pues, la, el, el, las explicaciones en sus evidencias. Eh, Deseo que tengan una excelente tarde y nos encontraremos la próxima semana.